En el caso de nosotros, tenemos unos poquitos recursos, porque ustedes saben que el sector cultura no es el que más recursos tiene, pero no tenemos la población identificada. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al Ministerio de la Protección Social y preguntan ¿cuántos médicos hay en el país? Pues ellos dicen, hay tantos médicos porque tenemos tantas tarjetas profesionales expedidas a través del trabajo social obligatorio que hacen. Pero si vamos al área artística y preguntamos ¿cuántos artistas hay en el país? No sabemos. No tenemos esa información. Entonces, asegurar que está siendo un primer paso. De pronto no tenemos toda la información que desearíamos tener de los artistas, pero pues ya estamos, ya sabemos que tenemos un X número de artistas. En este momento tenemos 1900 artistas, que sabemos que son artistas porque han cumplido con unos requisitos mínimos para identificarse como artistas de la ciudad. Entonces, ese proceso es muy importante. Uno. Dos. Adicionalmente, es un proceso que los visibiliza a ustedes, porque podemos decir que en el país hay muchos artistas, pero solamente conocemos unos cuantos. A Juanes, a Shakira, a Rafael Novoa, y para de contar. Pero nosotros somos más. Entonces, ese proceso nos va a visibilizar para la construcción de políticas, para dinamizar el sector, y eso es indispensable, porque ese trabajo no depende de nosotros como secretaría, sino depende de ustedes, artistas y organizaciones, en que ayuden a que las personas hagan este proceso y se acrediten como creadores y gestores culturales. Es importante aclarar que un disco es un registro de socialización de las obras, es decir, que una persona tenga una melodía circulando quiere decir que se ha presentado ante el público, porque la escuchamos en radio, en televisión, en... Hay uno que no se escucha, o sea, que hacen su CD. Lo tengo. Llegó al SENA, ¿qué hago? Bueno, la mayoría tienen acceso a organizaciones. Las organizaciones en esto cumplen un papel muy importante, porque si hay alguien que tiene al artista a la mano, son las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Playa trabajamos con MOPAC, que es una organización constituida por los mariachis de La Playa, y ellos obviamente hacen todo ese proceso de certificar que un artista lleva más de un año dentro del campo artístico. ¿Qué está la secretaría? Pero la acreditación la hace la Secretaría de Cultura. Ese proceso de acreditación se hace en una oficina que se llama la Dirección de Regulación y Control. Es un proceso muy juicioso, que tiene unos estándares muy altos de evaluación para cumplir con los requisitos de acreditación. Por ejemplo, de las personas que se nos han presentado al programa, más o menos solo el 30% se acreditan. ¿Por qué? Porque no cumplen con todos los requisitos. A veces porque se les olvidó pasar la cédula. Acuérdense, el requisito indispensable: sin cédula no podemos acreditar. La cédula es el documento con el que cotejamos que su certificación es válida, que su socialización es válida, entonces es indispensable. Ya que ha comunicado con el proceso, tenemos a Salud Total, a Humana Vivir y Sol Salud en este momento para hacer el proceso de afiliación. Ellas son las que van a prestar servicio. La encuesta SISBEN es un proceso muy importante que tenemos que hacer dentro del programa. Es el segundo requisito. O sea, el primero nos acreditamos, y el segundo es estar en SISBEN nivel 1, 2 y 3 para poder recibir el beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ha ido a planeación distrital, ha solicitado una encuesta SISBEN, se la ha ido a realizar en su casa, y con esa encuesta le dan una puntuación, le dicen qué tan vulnerable es usted para que pueda recibir los beneficios sociales del Estado. Esto de la encuesta SISBEN no solamente funciona para asegurar. Funciona en hábitat, en educación, en salud, no solamente asegurarte, sino salud en general, y es lo que nos, digamos, que nos permite ingresar a los programas sociales del Estado. La página es www.dnp. Eso es importante que la conozcan. Bueno, ya yo les vuelvo a invitar: www.dnp.gov.gov. D de dedo, P de papá. D de dedo, N de nene, P de papá. Punto gov, de gobierno, por B chiquita, punto gov. En esa página hay una cosa que dice
dice, consulte su puntaje al SISBEN, usted coloca su número de cédula y le trae el resultado. Y si no le han hecho encuesta en SISBEN, entonces va a un CADE SuperCADE y en el punto de planeación distrital, con una fotocopia del documento de identidad y un recibo de un servicio público, puede solicitar la encuesta. Eso es lo que se necesita. En el caso de las personas que están cotizando independientes, mientras no cumplas el requisito de, mientras cumplas el requisito de SISBEN en nivel 1, 2 y 3, asegurarte que podría hacer cubrimiento. Sin embargo, hay algo muy importante que tengo que aclarar, y es que si una persona independiente está cotizando pensión, o sea, tiene, digamos que tiene los recursos para cotizar salud y para cotizar pensión, y está próximo a pensionarse, yo sí le aconsejo que termine de hacer su cotización a pensión. Realmente asegurarte ya hubiera entregado beneficios, si no es porque el 11 de enero de este año el Ministerio de la Protección Social saca una nueva ley, que es la 1438, y en esta ley hace algo muy importante que de pronto para los colombianos no hemos dimensionado, y es que antes, cuando se hacían los pagos de salud, las entidades territoriales eran las que manejaban la plata y hacían los giros, o sea, el Ministerio solamente hacía como, digamos, una labor de control. Pero a raíz de todo el problema que hubo con los municipios y los departamentos que no pagaban a las IPS y todo ese cuento, con esta ley el gobierno nacional centralizó nuevamente el manejo de recursos. Y centralizar el manejo de recursos es que los entes territoriales deben girar los dineros al gobierno nacional para que el gobierno nacional haga los giros. Y en ese caso, la estampilla Procultura también la tenemos, tendría que hacer ese proceso. Entonces, al tener que hacer ese proceso, nosotros como cultura que dijimos, listo, nosotros les giramos, pero les giramos claramente. Y claramente es, yo necesito que usted implemente dentro de su sistema, un sistema para que yo pueda ver usted cómo es que se va a gastar mi plata. Y en eso es lo que está trabajando el gobierno nacional. Entonces, no es cuestión de cupos, sino que se haga ese ajuste dentro del FOSIGA, para que nosotros empecemos a entregar beneficios. Y esto sería básicamente lo que nos daría luz verde para arrancar a entregar carnets. Podríamos afiliar, yo creo que alrededor de 2.500 personas inicialmente, sin necesidad de tener que tener 6.500 personas. Todas las organizaciones exigen unos mínimos para poder aceptar a una persona dentro de su organización. Pero acordémonos que este proceso de acreditación tiene una normatividad específica y que para nosotros como secretaría es indispensable cumplirlas. Nosotros tenemos entes de control que revisan y verifican esta información y pues es obvio que nosotros tenemos que seguir todos los requisitos que nos exige la ley. Entonces sí se debe hacer ese proceso de acreditación ante la secretaría. El Ministerio de la Protección Social nos diga, ya está listo nuestro sistema de información, ya podemos mirar cómo se va a hacer el manejo de sus recursos dentro de nuestro sistema. Al otro día nosotros podemos entregar afiliaciones. Bogotá ya tiene todo listo. De hecho, esto es algo muy importante que les quería comentar. Nuestros artistas de Bogotá han sido bastante pacientes en el proceso porque saben que lo venimos construyendo paso a paso con ellos. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos 5 meses en este proceso de construcción. Hemos ido paso a paso construyéndonos, pero cuando Bogotá termine de construir este proceso, el resto del país apenas va a empezar. Así que para nosotros es importante, primero porque eso demuestra que el trabajo que ustedes hacen desde el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, desde la base de los artistas, es importante y que se ve y se visibiliza al otro lado. Entonces, quienes han, pues nos ha tocado como parar a veces un poco porque encontramos que hay algo nuevo que hacer y bueno, desarrollamos ese poquito que haya que hacer, pero yo creo que asegurarte ya le falta este pedazo y ya entrega sus afiliaciones.